Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que al cierre del primer trimestre del año, la balanza agroalimentaria de México cifró un superávit de más de 3 mil millones de dólares, lo que significó un incremento interanual superior al 3%. Estimaciones del IUSDA apuntaron que a finales de 2022, la producción mundial de carne de res crecerá apenas 0.9% por encima del año anterior, por lo que podría cifrar en más de 58 millones de toneladas. Este año, Brasil, Estados Unidos e India serán los principales exportadores de carne de res, informó el IUSDA, mientras que los mercados importadores más importantes estarán ubicados en Asia. Se estima que se comercialicen en casi 12 millones de toneladas. El Comecarne presentó su compendio estadístico 2022. México destacó como el sexto lugar a nivel global en producción cárnica con 7.5 millones de toneladas, un alza interanual de 2.2%. Durante el 2021, la producción nacional de carnes frías apuntó a un crecimiento interanual de casi 4%, generando más de 1 millón de toneladas de estos alimentos. Esta tendencia positiva también se reflejó en el consumo, que cifró una ingesta de casi 700 gramos per cápita. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.